Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. A Cristo que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. Estrella nunca se aparece a los remotos magos orientales, y al juzgar de los fuegos celestiales, otra lumbre mayor nos esclarece. Nacido sacro rey se les ofrece, con nuevas maravillas y señales, para que reverentes y leales, la obediencia le den como merece. Parten llevado de la luz y el fuego, del fuego de su amor, luz que los guía, con claridad ardiente y soberana. Subió al trono de Dios el pío ruego, y llenos de firmísima alegría, dieron la luz de Dios por nube humana. Gloria y honores por la eternidad, prepotencia a la Santa Trinidad. Los magos, abriendo sus cofres, ofrecieron al Señor oro, incienso y mirra. Aleluya. Oh Dios, tú eres Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, tostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabará mis labios. Toda mi vida te bendeciré, te alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En derecho me acuerdo de
Con himnos a nuestro Dios. Aleluya.
Jerusalén, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Y cantarán las naciones a tu luz. Aleluya. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion. Castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro, ejecutar la sentencia dictada. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae dicha, que anuncia la salvación, que dice a Sion, ya reina tu Dios, escucha, tu vigía, tus vigías gritan, cantan a coro porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Prorrumpid a una en gritos de júbilo, soledades de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo y ha rescatado a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Se postrarán ante él todos los reyes. Todos los pueblos le servirán. Y todos los reyes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Se postrarán ante él todos los reyes. Hoy la iglesia se ha unido a su celestial esposo, porque el gran Cristo ha dado su estrella. Los magos acuden con regalos a las bodas de
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Obra y sabe que le dio a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Veneremos a nuestro Salvador, adorado hoy por los magos, y aclamémoslo con alegría diciendo: Luz de luz, ilumina nuestro día. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, que te manifestaste revestido de nuestra frágil carne humana, santifícanos por la palabra de Dios y por la oración. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, santificado por el Espíritu, líbranos de todo error. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, mostrado a los ángeles, danos a gustar ya en la tierra de los bienes de tu reino. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, proclamado a los gentiles, ilumina el corazón de todos los hombres con la luz del Espíritu Santo. Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, en quien el mundo ha creído, aumenta la fe de todos los creyentes.
Luz de luz, ilumina nuestro día. Cristo Jesús, que has subido a la gloria, enciende en nosotros el deseo de tu reino. Luz de luz, ilumina nuestro día. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que manifestaste a tu Hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella, concédenos a los que ya te conocemos por la fe llegar a contemplar cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Por Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Oh Santísima, Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey. Que gobierna el cielo y tierra por todos los siglos. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Con tu espíritu. En esta solemnidad de la Epifanía del Señor Jesucristo, en esta misa en que el Cabildo y el clero de la catedral nos reunimos para practicar la comunión, damos la bienvenida muy ferviente, muy calurosa y muy agradecida al señor Cardenal Don Norberto Rivera Carrera, obispo emérito de esta arquidiócesis, a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas peregrinos, y con la intención de iniciar en esta celebración, al terminar esta celebración, el santo jubileo de las 40 horas aquí en la Basílica de Guadalupe. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te adoramos, te glorificamos.
Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolos por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios.
Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Ante todo quiero agradecer a Monseñor Salvador y a todos ustedes que me permiten concelebrar esta Eucaristía aquí ante Santa María de Guadalupe, que es una continua epifanía. La narración de la epifanía que acabamos de escuchar no solo es bellísima, sino de una profundidad y solidez teológicas impresionantes. Se trata de una de las primeras relecturas de la figura y misión de Jesús a la luz de la Pascua, redactada con un rico aparato simbólico y bíblico, propio de la primitiva teología cristiana. Nosotros, valorando el extraordinario género literario, tenemos que centrar nuestra atención en el contenido del anuncio, en la buena nueva que nos trae. Es la epifanía del Señor, es la historia de la manifestación de Dios a todos los pueblos, también a nosotros que no éramos pueblo. Manifestación que se realiza por el cosmos, por la naturaleza, por la razón, así lo manifiesta la aparición de la estrella. Manifestación que es sobrenatural y gratuita, como lo revela toda la historia de la salvación contenida en las Escrituras y que se expresa ahora por unos personajes entre miles que supieron leer los signos de los tiempos, pues no solo perciben el llamado de Dios en la estrella, sino que descubren de Dios en la estrella, sino que descubren al mismo Dios en la frágil figura de un niño. La epifanía es la historia de una búsqueda que supone peregrinación y momentos de oscuridad. La epifanía es la explosión de la alegría que necesariamente se contagia. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Epifanía es la actualización del acontecimiento medular de la historia, la aparición corporal de Jesús a los hombres, a todos los hombres. En Jesús podemos contemplar ese grande amor que Dios nos tiene. Podemos contemplar el amor del Padre que nos ama. Ha aparecido la benignidad y el amor de Dios a los hombres, exclama San Pablo, hablando de Jesús. Es la impronta del ser de Dios, la huella exacta de su esencia, la imagen acabada, el vaciado perfecto, el vidrio del Padre. Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Por esto, desde un Jesús bondad y amor personificados, debemos desechar la caricatura de un Dios terrible y aceptar el retrato de un Dios infinitamente amable y cariñoso para con nosotros. A Dios nadie lo ha visto jamás,
pero el Hijo que está en su seno nos lo ha revelado. Así, bueno y amador del hombre, por eso nosotros nos llenamos de alegría también. Jesús se nos manifiesta en la Epifanía como Dios y hombre verdadero. Los reyes le presentan una adoración solo exclusiva de Dios, aunque le ven niño. Cuando afirmamos la divinidad verdadera de Jesús y su auténtica humanidad, debemos dar un paso importante, y es que la forma como Jesús manifiesta ser Dios es la de su realización humana. Viendo al Jesús histórico, con toda razón podemos decir: he aquí al hombre, ecce homo, he aquí al hombre ideal querido por Dios desde el principio, el nuevo Adán. Pero también, viendo a ese niño de Belén y al hombre de Nazaret, debemos decir: he aquí a Dios entre nosotros, ecce Deus, he aquí al Dios verdadero. Un Jesús que se manifiesta en las acciones humanas de curar, alimentar, consolar, servir, perdonar, comprender, en una palabra, amar sin medida. Qué lejos está esta realidad de Dios, Jesús, de una divinidad grandilocuente y poderosa, distante y ajena a las preocupaciones humanas, como a veces lo imaginamos. En este contexto de la Epifanía del Señor, Dios y hombre, mucho nos puede ayudar este pensamiento. Europa, que no constituía una unidad definida desde el punto de vista geográfico, solo con la aceptación de la fe cristiana, llegó a ser un continente que a lo largo de los siglos logró difundir sus valores en casi todas las demás partes de la tierra para el bien de la humanidad. Al mismo tiempo, no se puede dejar de constatar que las ideologías que causaron ríos de lágrimas y de sangre en el siglo XX surgieron de una Europa que quiso olvidar sus fundamentos cristianos. No se debe olvidar que la negación de Dios y de sus mandamientos fue la que creó que el siglo pasado, la tiranía de los ídolos que se manifestó en la glorificación de una raza, de una clase, del Estado, de la nación, del partido, en lugar del Dios vivo y verdadero. Precisamente, a la luz de las desventuras del siglo XX, se comprende cómo los derechos de Dios y del hombre se afirman y se niegan al mismo tiempo. Cuando expulsamos a Dios de nuestras realidades humanas, perdemos el rumbo, nos deshumanizamos y se deshacen los valores que hacen posible la convivencia humana. ¿Cuánto sufrimiento tiene México por esta realidad que está viviendo? Quiere olvidarse de su Dios, quiere olvidarse de esa manifestación especial que recibimos de Dios. La salvación que se proclama en la Epifanía es para todos los pueblos, para todas las culturas, para todas las edades y tiempos. Nadie puede sentirse excluido de este llamado a la fe y a la salvación en Cristo, Epifanía del amor del Padre. Pero la fe no se impone a nadie. Es una invitación, un regalo que Dios nos ofrece y que supone la aceptación libre y generosa de nuestra parte. La meta de la fe es la elección personal de Jesús. Lo esencial de la fe cristiana es la opción por Cristo adorado como Dios y hombre, al que le entrega el corazón, lo hemos escuchado, y postrándose en tierra, lo adoraron,
y después le ofrecieron sus dones, oro, incienso y mirra. La fe es creer a Jesús y creer en Jesús. Y Jesús ha querido manifestarse de una manera especial a nuestro pueblo, a todos los habitantes de esta tierra. Por eso, para todos nosotros, es un día de alegría, es un día de acción de gracias, porque Dios ha querido manifestarse de una manera especial a través de Santa María de Guadalupe. De pie. Proclamamos nuestra fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras oraciones al Señor en este día santo en que Dios ha manifestado su poder a las naciones, la salvación a los pueblos y a nosotros, la luz radiante de su gloria. Oremos diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por la Santa Iglesia de Dios, para que ilumine a los hombres con la luz que resplandece en el rostro de Cristo, disipe las tinieblas de los que viven en el error y dé ánimo a los fieles para que con valentía hagan brillar la luz del Evangelio ante todas las naciones. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por las iglesias que acaban de nacer en los diversos pueblos, para que su juventud y vigor sean levadura de vida para todas las comunidades cristianas. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los pueblos que aún no han sido iluminados por el Evangelio y por aquellos que, habiendo conocido a Cristo, han abandonado el camino de la verdad, para que confiesen a Cristo como Señor y lo adoren como Dios verdadero. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nosotros, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que nos afiancemos en la fe verdadera y sigamos con fidelidad las enseñanzas del Evangelio. Oremos. Ven, Señor Jesús. Escucha nuestras oraciones, Dios Todopoderoso y Eterno, y haz que los que hemos conocido y adorado a tu Hijo, Rey y Señor de los pueblos, vivamos siempre como hijos de la luz y nos esforcemos para iluminar con la luz de Cristo a todos los pueblos y naciones, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Te presentamos el vino y el pan.
Hermanos, hagan oración para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos el sacrificio, por la mano del Señor, le dé su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento, Jesucristo Señor nuestro, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que tu Hijo único, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos,
nuestro obispo Norberto y, los obispos auxiliares de esta arquidiócesis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. En actitud de adoración a Cristo el Señor, enviado por el Padre, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, le decimos a nuestro Padre, llenos de alegría: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aviso, se invita a todos los fieles a participar en el Santo Jubileo de las 40 horas
que se llevará a cabo en esta insigne y nacional Basílica de Guadalupe desde el día de hoy, 6 de enero, hasta el miércoles 9. Estará expuesto el Santísimo Sacramento en su capilla de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El jueves 9 de enero se llevará a cabo la procesión en el atrio de la Basílica a las 5 de la tarde. Y como cada primer domingo de mes, se lleva a cabo el Domingo de la Caridad. Se invita a colaborar donando despensas para los pobres y colocarlas en las mesas que para tal efecto se han colocado en el comulgatorio. Muchas gracias. El Señor. Angelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem in mundi precium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine, et in mundo conversatus, sparso verbis semine, sui moras incolatus, miro clausit ordine. In supreme nocte tiene, recumens cum fratribus, observata lege plene, cibis in legalibus, cibum turbe duodene, sed ad suis manibus. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus efficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, cantemos. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia te vengo a adorar. Oculto en la hostia te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios.
Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de